sabe a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. Dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar encuentra en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa, mirando tardará en llegar, y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que a los hombres desde antes. El servidor, que conociendo la voluntad de su amo no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá poco. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho más, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Señor obispo, estos niños adolescentes y jóvenes fueron bautizados con la promesa de que serían educados en la fe, de que un día recibirían por la confirmación la plenitud del Espíritu Santo. Ese fue el compromiso que sus padres y padrinos adquirieron en el bautismo. Como responsable de la instrucción catequética, tengo la satisfacción de poder decir a toda la comunidad aquí presente y a usted que estos niños, adolescentes, jóvenes han recibido la catequesis conveniente a su vida. Queridos hermanos presbíteros, hermanas y hermanos todos, fieles seguidores de Jesucristo, muchachas y muchachos que hoy van a recibir el sacramento de la confirmación. ¿Quiénes son? A ver, pónganse de pie los que hoy se van a confirmar. Agradezco mucho al señor cura hermano Estrada esta presentación que hay ante nosotros, que somos iglesia, porque somos bautizados. Los ha presentado a ustedes ante nosotros, asegurándonos que ustedes ya recibieron el bautismo y que a partir del bautismo han contado con el privilegio de verse acompañados por un papá y una mamá, un padrino y una madrina, que les han ayudado a crecer en la fe, dándoles siempre sabios y oportunos consejos, y brindándoles en todo momento excelentes ejemplos. Pues bien, qué bueno que han tenido quien los acompañe en su crecimiento de fe, y que hoy el señor cura Armando nos asegura que ustedes se han preparado además con catequesis adecuadas a su edad y al sacramento que reciben, para entender mejor qué significa el sacramento de la confirmación, qué don reciben por este sacramento y qué compromiso adquieren al ser confirmados y confirmadas. Pero díganme, ustedes, muchachos y muchachas, ¿están seguros de que ya recibieron el bautismo? Si alguno no está seguro o segura, levanten su mano. Y ahí le tengo que la levante porque no lo confirmo. Claro, el bautismo es el primero, el principal y el más importante de los siete sacramentos en la Iglesia, porque es por el bautismo que Dios, nuestro Padre, nos adopta como hijos suyos y nos hace en el bautismo el gran regalo de la fe. Bueno, pues ustedes, además del bautismo, tienen la preparación y tienen la libre decisión de hoy recibir el sacramento de la confirmación. Siéntense, el que no se sienta muy preparado, pues sigue de pie. Hasta eso, que todos se sienten bien preparados. Me da gusto porque yo también me siento bien preparado y con gusto para administrarles este sacramento de la confirmación. Celebramos hoy el día que ustedes se confirman en la fe a un hombre de Dios que vivió por allá en la época del Renacimiento de Europa e Italia. Nació cerca de la región, en la provincia de Venecia, por allá por el año 1480, hace ya siglos. Sin embargo, es el patrono de esta comunidad y tiene ejemplos luminosos que proponernos. El padre Cayetano, este italiano de la provincia de Venecia, fue un sacerdote joven que colaboró muy joven en las estructuras de servicio del Vaticano en Roma, y teniendo un cargo, era
protonotario apostólico, estuvo muy cerca de un obispo muy importante, y enseguida del Papa Julio. Pareciera la mentalidad entonces que siendo un sacerdote tan importante y tan preparado, pues le esperaba una vida de reconocimiento por parte de los demás y tampoco iba a pasar pobreza. Tenía pues buen sueldo. Esto no le importó tanto al padre Cayetano. Entonces, como ahora, pues es muy frecuente ahí muy cerca del atrio de la plaza de San Pedro, en la Basílica de San Pedro, en Roma, encontrar muy cerca, junto con el mundo de turistas de todas partes, muchos pordioseros y pordioseras, que lo hacen por de veras extrema necesidad, porque ya le dieron el negocio. ¿Sí? Alguien tiene eso como negocio. Poner cara triste y de llanto, y otros no, realmente sí pasan hambre y por eso necesitan de la caridad de los demás. Como quiera que sea, este espectáculo impresionó tanto que dejó su estatus, dejó como su carrera como clérigo, y prefirió fundar una congregación de clérigos religiosos que se dedicara a la atención de los pobres, de los enfermos, y también a tratar de reformar las costumbres del clero de entonces, para que no actuaran de forma tan bondad como con la visión de la riqueza, con la visión del poder y demás. Ese fue el Cayetano. También así en una familia no rica, pero acomodada, y sin embargo funda esta congregación de religiosos que hacen, como todo religioso, el voto de pobreza. Viven con lo necesario, y al principio de su fundación vivían haciendo obras buenas por los demás y sosteniéndose de lo que los demás pudieran darles como gratificación o como limosna. Bueno, es de veras muy ejemplar una persona así, que entiende la esencia del Evangelio y por eso renuncia a ciertos otros valores que no son lo principal, sino que entendió bien lo que dice el Evangelio: busque el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se les dará por añadidura. Hoy, en la palabra de Dios, en el Evangelio de San Lucas, si escucharon bien, muchachos, se invita a los creyentes a no andar atesorando bienes materiales, sino a hacer tesoros para el cielo. Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. O sea, que el Evangelio de hoy, entre otras cosas, nos hace una invitación no vivir apegados a los bienes materiales, perdiendo de vista la oportunidad que tenemos para trabajar por el bien venidero, por el tesoro venidero. Hay que tesorar en el cielo, dice el Evangelio, allá donde no hay rateros que te roban lo que has ahorrado, ni tampoco hay polilla que roba o que se come lo que tienes guardado. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Muchachas y muchachos que van a ser confirmadas y confirmados en la fe, ¿dónde está su corazón de ustedes? Hay adultos y adultas que viven para el fútbol o para el deporte. Eso ven en la televisión, eso espera el espectáculo de la semana. Y aunque no compartan con la familia todo lo que tienen, pagan el boleto para ir a ver a su equipo favorito. Está bien, no está mal, más que ojalá que no sea tu pasión dominante de tal forma que olvides lo demás. Hay quien tal vez su tesoro lo tiene en ciertas sustancias que consume para sentirse acá más alivianado.
y le pone tiempo, le pone recursos, y el tiempo y los recursos se los sustrae a la familia, porque es hijo, es esposo, es esposa, se los sustrae, porque su corazón está puesto a eso. Ese tipo de diversiones es lo que le llena. Hay quien tal vez, con el afán de vestirse muy elegantemente, y no está mal, lo malo está que a lo mejor está medio desbalanceado. Un montón de joyas que se cuelgan, cuando quizás los demás miembros de la familia pueden tratar cosas muy esenciales, como el comer nutritivo, como el ir a una escuela que garantice que se está educando con solidez para lo que viene. A lo mejor, otros no se pierden un baile y una visita a la disco o al antro el fin de semana. Viven para eso. Y tarde se les hace que llegue el viernes para echar la carita a volar. Tal vez hay chavos o chavos como ustedes que se clavan en la tablet o en el celular o en tal o cual programa de televisión. Todo esto es a costa del tiempo que hay que dedicar a los estudios y a la familia. Pues nomás con él no se puede, porque está ensimismado en aquello y como que no aporta más a los demás. Hay cosas y actividades materiales que nos ganan y estamos descuidando de almacenar para el cielo, para la vida que viene. Qué poca madre. Qué interesante que celebramos. Pongan música acerca del tema. Es una persona ejemplar para decir cómo en un momento en que renuncia a una carrera delicada, a tener asegurado su patrimonio material, para dedicarse a los pobres, a los enfermos y para hacer el gran voto de pobreza con otros que también se agregaron y fundan así una cooperación. ¿Qué hará falta para que la gente se centre en lo que vale, en lo fundamental? ¿Qué hace después? ¿Se dedicará a otras cosas? Es menos importante una joya llamativa que comer y compartir con la familia o compartir también un poco con los que menos quieren. Hoy vamos a invocar a favor de ustedes que van a ser confirmadas y confirmados a la fe al Espíritu Santo de Dios. Y como ustedes participaron en las sacrificios previas a esta celebración, el Espíritu Santo es espíritu de sabiduría, de ciencia, de inteligencia, y es un espíritu que hace capaz al creyente de saber distinguir entre lo principal y lo accesorio y lo secundario, entre lo bueno y lo malo, entre lo que es recto y lo que es trans, es engaño, es fraude, es mentira. Algo importante es llegar si bien a material de todo para el mentir, el robar, el defraudar, y por eso yo recuerdo que te dan litros de gasolina de 900 mililitros, o te dan kilogramos de carne de unos 900 gramos, o te dan también tres tortillas menos, o puedo pesarte las tortillas. Así hay gente de transita. Creo yo que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de sabiduría, de tal manera que nos invita a conocer el bien y practicarlo con decisión, a ver claramente lo malo como malo, rechazarlo como se rechaza algo que es contagioso, como el COVID y otras formas. Muchachas y muchachos que van a ser confirmadas y confirmados en la fe. El Espíritu Santo de Dios vive sin arrogancia, es espíritu de sabiduría, de ciencia, pero también de fortaleza. Él les ayudará a ver con claridad que hay que prepararse para, como decíamos hoy en la oración inicial de esta misa, de tal manera actuar como hijos adoptivos de Dios, hagamos merecedores de la herencia que nos tiene prometida. Y la herencia que el Padre Dios nos tiene prometida no es oro, ni plata, ni poder, ni fama, sino justicia y paz y gozo, el gozo eterno del cielo. Invocaremos al Espíritu Santo de Dios para que lo reciban agradecidos y puedan dejarse llevar por este Espíritu para actuar de veras con
como hijas e hijos adoptivos de Dios.